acompaña Miguel Valero Ganao, que trabajó en la Compañía General del Azafrán de España desde el año 1985 hasta el año 2002, habiendo implantado sistema de producción de azafrán en invernadero mediante la conservación de los bulbos por tecnología ultralow, vamos, con bajo oxígeno, con plantaciones de 250 hectáreas para abastecer los invernaderos ubicadas en Mutián, Segovia, Quiero, Toledo y La Barca de la Florida, en Cádiz. ¿Onda? Desde 2003 responsable de la oficina de Sellasa en Valencia, empresa del Ministerio de Agricultura para la modernización de los regadíos, habiendo llevado las inversiones de más de 390 millones de euros, ¿sí?, en la comunidad valenciana, Albacete y región de Murcia. Pues muy bien. Muy bien, mucho dinero. Bueno, os dejo con él, ¿vale? Vais a ver un vídeo que principalmente tiene un objetivo, y es que entendamos de que no estamos solos en el mundo del azafrán. A mí me presenta mucho, claro, bueno, no tanto ni tan espectacular como aquí, pero mis jefes, siempre que vamos a alguna inauguración, alguna cosa de estas, siempre dicen: ah, mira, este es Miguel, el que trabajó en el azafrán. Ah, pues este sabe el tema de cómo se monda y cómo se siega, no sé cuánto y tal. Y yo, fijaros una cosa, cuando alguien me escucha, realmente que entiendo que alguien me está escuchando, yo digo, pues mira, si hice algo importante, realmente es llevar fincas en donde se arrancaban 4 hectáreas al día. Bueno, vosotros vais a ver el vídeo, ¿vale? Y yo voy a intentar hablar sobre él, sobre la marcha, y transmitiros las ideas que os estaba diciendo. Esta finca, ¿vale?, este es el prototipo de las 4 hectáreas al día que arrancábamos, y que nosotros, más o menos, porque sembrar es muy fácil, hay maquinaria que está perfectamente adaptada, entonces pues a lo mejor 5, 6, 7 hectáreas al día se puede hacer de forma muy sencilla, ¿vale? Pero es que arrancar es complicadísimo. Arrancar y luego mantener los bulbos sanos, que es la fuente de toda, porque para mí realmente donde está la clave de todo el sistema productivo del azafrán es en el bulbo, no está en ningún otro sitio, ¿vale? O sea, en cuanto no hay calidad del bulbo, o sea, no hay posibilidad de hacer un negocio rentable en ningún caso, ¿vale? Entonces, como os decía, yo cuando me presentan y alguien me escucha, yo digo, pues mira, sí, teníamos fincas de 200, 250 hectáreas, pero realmente donde estaba la clave es en la gestión integral de todo eso, en cómo, o sea, la flor llega, y ahora os explicaré qué veo yo en la flor, cómo se puede parametrizar cuando algo va a ser rentable o no, ¿vale? Pero la clave está en todo esto que estáis viendo, que es clasificar bien los bulbos, quitar todo aquello que no es sano, que por tanto no va a ser rentable, y separar en calibres cara a poder tener una producción. Yo entendí que en estas jornadas tenía que hablar un poco de la experiencia del azafrán en invernadero, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Pero os digo, todo aquello que no partía de bulbos seleccionados, limpios y predispuestos para poder espaciar la floración, es imposible. Y siempre es la ruina de cualquiera de los negocios. Nosotros como agrónomos nos ponían una figura que no nos gustaba nada en la empresa, que era el economista, el controller, que llamaban. Y realmente es el que nos sacaba todos los datos, ¿vale? Sacaban los datos, por ejemplo, a cuánto costaba, en aquel momento eran pesetas, cada uno de los kilos o de estas unidades que estaban predispuestas para poder florecer, ¿vale? Pues a partir de ahí, a partir de ese coste básico, es cuando se empezaba y se podía arrancar y prever que era la posibilidad del negocio. Luego voy a ver si puedo ir parando. Entonces, bueno, lo primero que decía es eso, toda la atención al bulbo. Pues para hacer 1 kilo de azafrán hace falta 500 kilos de bulbo. Esa es mi experiencia. Yo, si alguien lo sabe hacer con menos cantidad de bulbos, adelante, ¿vale? Os digo yo, esos son ratios medios. Y un ratio medio es, o sea, puntualmente tú puedes sacar bandejas de 10 gramos. O sea, puedes sacar un mayor rendimiento, ¿vale? Estas eran las plantaciones que nosotros teníamos. También voy a ver si puedo, soy capaz de parar un poco. Bueno, da igual. Mira, una de las obsesiones de mi empresa era la mecanización. Y eso es un pequeño error, ¿vale? Mecanizar, luego lo veréis, es bastante sencillo. Siempre está en función del tipo de terreno. Este es el sistema que nosotros teníamos de invernadero. Era un sistema de 25 alturas. O sea, hay muchas formas, y ahora os explicaré yo. Intentaré brevemente explicaros. Este es en altura, está totalmente mecanizado. Nosotros teníamos ciclos de 75.000 bandejas, con todo movimiento, que teníamos que saber cuántas flores quedaban,
que era más práctico si vaciar las bandejas o poner un nuevo lote. Todo eso requiere realmente, o sea, de una logística buena. Pero, repito, para que una bandeja te salga así, lo único que necesitas son bulbos de azafrán buenos. Luego viene el tema del coste. Por eso os decía, si tú necesitas 500 kilos de bulbos para tener un kilo de azafrán, yo no sé a lo que se está comprando el bulbo este año. Yo sé a lo que los economistas de aquella época me lo sacaban. Pero bueno, si los compras a 2, 3 euros, ya te quiere decir que alguien de vosotros va a repercutir esos 1.500 euros por kilo para... pues no lo creo, ¿no? O sea, habrá que verlo cómo lo contextualizas, porque si lo único que vas a hacer realmente es tantos kilos de bulbos, tantos kilos de azafrán, tendrás que ver qué haces con ese input de los bulbos, ¿vale? Y entonces lo que yo suelo decir es que los bulbos fallan. Y los bulbos fallan porque al final la media aritmética de los 2-3 flores por bulbo es complicadísima. Excepto, y ahora pues al final sí que hay esperanza, ¿vale? Por lo que os decía antes de la mecanización, nosotros elegíamos todas las fincas, nunca fue criterio agronómico, siempre fue un criterio de mecanización. Y eso es uno de los pequeños o pocos errores que creo que cometimos, ¿vale? Siempre eran yesos, siempre eran arenales. ¿Para qué? Para que llovía y pudiésemos entonces inmediatamente entrar las máquinas a segar, ¿vale? Entonces no privábamos los bulbos. Entonces uno de los titulares que yo os diría, a partir de ahora empiezan a aparecer sistemas de producción por todo el mundo, que es lo último de la gente que lo está haciendo. Aquí nuestros amigos los rusos, que en primera instancia están produciendo ya. Y están produciendo de una determinada manera y además bastante lógica, por lo que están poniendo allí, ¿vale? Entonces, lo que os decía, las tierras elegidas en función de la mecanización de la flor, pues bueno, yo creo que los holandeses lo tienen más claro, producción de bulbos va por una parte, producción de flores va por otra, y nosotros nunca, esto nunca lo hemos separado. Pues sí que es verdad que haría falta para cualquier tipo de negocio de azafrán que esté asociado a los invernaderos, que haya una fuente permanente de bulbos que te puedan alimentar. Yo lo que os digo, nosotros comprábamos bastantes bulbos en Holanda, no en Inglaterra, como es este el caso, para poder espaciar, ¿vale? Y lo que nunca fallaba eran los bulbos, las flores que te habían prometido. Eso es clave en todo este negocio. Esas son las flores que se miran al binocular y que te las venden en un momento dado, que te permiten saber cuándo vas a poder espaciar la floración. Y eso es fundamental. O sea, te pueden dar... Puedes comprar bulbos, lo digo si estamos pensando solo en la producción para invernadero. Te pueden vender bulbos que cuando tú los mires digas, pero si solo tiene ya una flor y es seguro que no va a hacer más. O sea, ¿para qué voy a comprar yo esto? Esto me voy a arruinar en cuanto los plante, en el momento de plantarlos. Yo siempre cuento la anécdota de que con Rosa Victoria, que es una compañera con la que estuvimos en Irlanda, alguien que quería montar un invernadero, bueno, que montó un invernadero de azafrán, ¿vale? La primera vez que vimos, fuimos Rosa Victoria y yo allí, era dos veces o tres veces esta sala, estaba todo plantado, pero los bulbos no tenían flores. En cuanto cogimos 10-15 bulbos, estaban vacíos. O sea, fue la mala noticia que le dimos en el primer viaje. Ese es el error de partida principal, ¿vale? Entonces, para poder espaciar las cosechas, tienes que tener bulbos de calidad y tienes que tener la garantía de que vas a poder espaciar la floración. En cuanto a espaciar la floración, el titular que yo os diría es... rentable hay muy poquitas cosas. Nosotros siempre, porque era un poco de show, teníamos flores en agosto. Esas flores en agosto, cuando venía el controller este, decía, bueno, ¿y qué os ha hecho falta para esto? Nada, hemos arrancado, ¿no? Pero si hace 18 grados dentro y fuera, a lo mejor hace 40 grados. Con lo cual, en cuanto sacas la rentabilidad de esto, se te hacía inviable. Nosotros eso, por cierto, lo hacíamos con bulbos que venían de Jerez de la Frontera, lo que antes ha comentado Pedro, en la barca de la Florida, porque una de las formas que al final los economistas vieron que era mucho más rentable que hacerlo en azafrán en invernadero, en nuestro caso, porque era para España, era tener plantaciones en la parte de Segovia, luego teníamos aquí en Castilla-La Mancha, claro, teníamos en Valencia y teníamos en Jerez de la Frontera. Con eso lo que conseguíamos es que empezábamos a cosechar pues allá a principios de octubre y acabábamos allá en la barca de la Florida en diciembre, ¿vale? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que lo que es el bulbo, la planta, es muy fácil. O sea, se deja
espaciar. El tema del bulbo de azafrán es que sí que se deja espaciar, porque de forma natural ya, él ya lo hace cuando tiene las condiciones climatológicas, ¿vale? Los chinos y los japoneses están haciendo mucho, pero si os fijáis, yo lo que he visto es que ellos no cuentan la realidad. Solo en los japoneses he visto que trasplantan el bulbo. Otro axioma: todo aquel bulbo que se plantase en bandeja, o sea, es inexorable, se tiene que llevar al campo otra vez. Porque si no, eso que os decía, o sea, es absolutamente imposible aguantar ese ritmo, porque tú un kilo, 500 kilos, 10, 5.000, ya dices, pero bueno, si mi volumen de negocio va a ser como para que viva una familia, una empresa, es imposible comprar esos bulbos todos sanos, etcétera. ¿Eso cómo se consigue? Acabando el ciclo de las bandejas y metiéndolas otra vez en el campo. Y encima el azafrán es súper agradecido, súper, y siempre luego reproduce los dos, tres cormos pequeñitos, pero te los reproduce, que son los que tienes que aprovechar para volverlos a meter en el ciclo. Entonces yo vuelvo a decir y a insistir lo que os decía antes. Para mí lo fundamental, y fue nuestro caballo de batalla, es optimizar el arrancado de los bulbos, estuviesen en las condiciones que estuviesen. Acabamos haciéndolo siempre en mallas. Mallas es una tecnología holandesa que es súper fiable, estable, no sé cuánto y tal, y lo único que tienes que tener es un terreno apropiado. Pero arrancar los bulbos, estamos hablando de 2, 3, 4 hectáreas que tienes que tener cuando tienes unos ciclos, de manera que luego puedas los bulbos volverlos a separar, volverlos a meter por ciclos, es fundamental, ¿vale? En el tema de la espaciación de la floración, realmente, por temas económicos y rentables, nosotros empezamos con el sistema del nitrógeno, que es arrancar los bulbos cuando están en la fase de mayo, junio, ¿vale? Que no han diferenciado para nada la flor, y es justo en ese momento en el que, bueno, hay varias, 5 ideas solo, todo es posible tecnológicamente, ¿vale? Es lo que os estoy diciendo, pero rentables, hay muy pocas cosas que sean rentables en el azafrán. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con el bulbo? Antes de diferenciar la flor, lo metíamos sin oxígeno. Y es verdad, esa es una técnica holandesa también, que nosotros la copiamos, que en ese momento, cuando tú vas a querer que florezca, como sabes el tiempo que va a tardar en diferenciar la flor, en enraizar y en estar en disposición, desprecintabas las cámaras. Y estamos hablando de cámaras como este salón de actos. Es decir, una tecnología súper madura que permitía, esa no permitía adelantar, esa siempre permitía retrasar. Pero teníamos bulbos, por ejemplo, ahora estamos en marzo, teníamos bulbos de marzo. Pero todo eso es antirrentable, porque la energía que necesitábamos para mantener eso sin oxígeno, estamos hablando del 1%. Y luego métete otra vez al ciclo de enraizamiento, de floración, etcétera. Volvía a pasar lo mismo. Eso no es muy complicado que sea rentable. Luego nuestra experiencia era que, bueno, nos quedamos al final en 100 días, que es con Rosa Victoria lo que, al final, el protocolo que estandarizamos para... además, no, si alguien va a hacer azafrán invernadero, no lo hacíamos en ciclos, en tandas. Nosotros todos los días sembrábamos, imagínate, 500, 1.000 bandejas. Todos los días salían por la otra parte del invernadero 500, 1.000 bandejas. Porque así todas las curvas de los mantos las teníamos. Como el espacio de floración es el espacio de floración, lo único que tienes que tener es el espacio de enraizamiento. Que vaya un poco a prisa, perdón. Aquí yo, por ejemplo, soy un enamorado de la monda griega. La monda griega nosotros la traspasamos a hacerla en continuo, pero es una monda que facilita muchísimo lo que es el coste. O sea, ellos lo hacen en un tambor giratorio y bueno, tienen que sacarlo, pero luego pasarlo en continuo es muy sencillo, y para mí es una de las formas que ahí ni economista ni nadie. O sea, eso funcionaba y funciona perfectamente ese tipo de monda. El tema de los árabes, bueno, no sé si ha pasado ya el vídeo de la maquinaria, pero bueno, cuando veis esa máquina, si alguien se ha enfrentado a mecanizar algo, pues habrá ese vídeo lo que quiere decir. Ah, está aquí ahora. Bueno, cada uno en la vida se enfrenta como puede a las situaciones. Pero bueno, escuchar, siempre hay que respetar a todo el mundo, ¿eh? O sea, todo el mundo que se enfrenta realmente a querer hacer una cosa diferente, o sea, es que siempre hay que respetarlo. El mundo árabe, yo no sé si está diciendo todo lo que hay o no. Yo estaba en contacto en el 2020 con un grupo, y bueno, seguro que tienen mejor tecnología que esto. Si alguien ha mecanizado alguna vez, pues sabe este vídeo lo que está queriendo aportar, ¿vale? También, en el tema de los invernaderos, o sea, cómo ponerlo en el invernadero,
tiene que ir totalmente asimilado al sistema de mecanización que tengas que hacer. Nosotros siempre era todo mecanizado, nunca se daba la oportunidad a la máquina. Y los economistas siempre nos sacaban lo mismo. O sea, ¿cuánto cuesta una flor en el 15 de octubre en el campo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo que cuánto cuesta? Sí, pues ese era la base de referencia. Entonces, respecto a esa base, o sea, cuando tú tenías flores en noviembre, en diciembre, o si se adelantaban, siempre era comparado con esa flor posicionada ahí para poder coger. Si la mecanizabas o no, o sea, luego tenía otra estructura de costes, ¿vale? Pero eso era fundamental. Si os fijáis, el sistema de mecanización de producción que están haciendo los árabes, pues es muy similar. Pero siempre hay que preguntarse, por ejemplo, pues luego aparece el vídeo de ellos, siempre hay que preguntarse qué hacen luego con esto. Estos son invernaderos sin luz, nosotros los hacíamos con luz porque teníamos, como decía, 25 alturas. Todo puede funcionar, ¿eh? Todo puede funcionar. Esto obviamente jamás se podrá mecanizar, ni lo van a mecanizar, pero tiene su valor y tiene su mérito. Entonces, digo, mucha gente lo está haciendo, el tema de los invernaderos. Si alguien se va a meter, tiene que tener claramente, o sea, cómo va a medir la rentabilidad. A nosotros al final la experiencia nos dijo que vale, que al final solo eran 100 días de cosecha de azafrán. Ah, pero no nos podía. Pero luego el invernadero era muy caro. No te podías quedar quieto. Entonces nos introdujeron cosechas y cosechas, porque luego es lo que os digo, todo funciona tecnológicamente. Plantar una semilla, plantar raigrar. Nosotros al final nos quedamos con champiñones. Pero claro, luego tienes ahí 9 meses por delante y una instalación de esas, pues tienes que amortizarla de alguna manera. Entonces, dentro, nosotros, sí, comprábamos las pacas estas de champiñón, las dividíamos por la mitad, las separábamos para cada una de nuestra altura de bandeja y apagábamos las luces, obviamente, y a producir. Pues todo eso es lo que entra dentro de la cuenta de explotación. También, como no he mirado, no sé si ha aparecido, pero es muy curioso, hay cursos que dan árabes para el tema de la producción de azafrán en invernadero. Pues bueno, yo, solo por curiosidad, yo me matricularía, solo por curiosidad. Para cerrar un poco lo que sería mi visión, ¿vale?, de azafrán en invernadero. Nosotros estuvimos en pisos, pero muy pocas cosas competían con el azafrán en el suelo. Porque cuando tú tienes el azafrán, o sea, si tú eres capaz de climatizar un plástico, ¿vale?, unos de estos de capilla, en unos climas medianamente benignos como eran los de Jerez, tú lo único que tienes es la predisposición del bulbo a florecer, con lo cual ya lo tenías. Es decir, la inversión era en cámaras, luego lo otro simplemente era un espacio. Pues este es un invernadero árabe. Es lo que os digo, o sea, esto, al margen de que tenga muchas o pocas flores o que no sé cuánto de tal, yo he pensado, quien ha pensado este por ejemplo, ¿vale?, no tiene tampoco iluminación, ahí no han regado los bulbos no están enraizados. Nosotros, por ejemplo, todo el tema de los sustratos, al final convencimos al economista de que esto era una inversión, y al final hicimos con un sustrato que permitía que fuese así, porque si en cuanto ponías turba, lo que siempre os digo, el azafrán lo permite todo, turba, coco, arena, el sistema este holandés. Al final lo pusimos en arlita porque duraba muchas campañas, ¿vale? Pero para que se considerase una inversión, no era por otro tema, porque tienes que verlo. Ahora vendrán nuestros amigos los americanos, en Oregón, luego vendrán también los canadienses, y yo de lo que he visto que realmente puede que haya más probabilidad de que puedan competir, que creo que muy poca gente puede competir con vosotros, sinceramente, si os ponéis a ello, es el tema de los judíos, ¿vale? Entonces, fijaros que está el mundo árabe, los chinos, los japoneses, los coreanos, están haciéndolo tal. Esto es lo que yo os decía de plantarlo en el suelo. Plantarlo en el suelo, sobre una misma superficie, termina la floración, arrancas, vuelves a plantar. El único problema que tienes que tener siempre es la desinfección, pero exactamente lo mismo que pasa con las bandejas. Las bandejas, en cuanto has tenido 4 o 5 ciclos, se te ha quedado de todo. Se te ha quedado sustrato, se te ha quedado raíces muertas, se te han quedado bulbos. Tienes que vaciar las bandejas, tienes que pasar los bulbos, los tienes que llevar al campo, tienes que lavar las bandejas, desinfectarlas, llevar la arlita a unos depósitos, ponerle el bromuro, tal.
Bueno, lo que yo os digo es que, sinceramente, mejor que vosotros, yo obviamente no conozco a nadie que tenga el know-how ese que se dice, ¿no? O sea, la forma de hacer. El tema es que decidáis. Y yo lo único que digo es cuando se decide, se tiene que tener, por más que me fastidiase el grupo aquel de economista, es verdad que hay que hacerlo con los números en la mano, porque es muy bonito, bueno, pues tienes azafrán, lo sacas fuera de temporada y tal, pues muy bien. Pero es que al final o es rentable o no es rentable, ¿vale? Aquí lo que, por ejemplo, una de las cosas que ponía era la cuaja. A mí eso me lo enseñó Pedro Castillejo, una persona que era de Barrás, y siempre decía, ah, es que la cuaja del azafrán, no sé cuánto. Y hasta que lo entendimos nosotros y le pasamos al nivel tecnológico, caramba, tenía toda la razón del mundo, ¿vale? Cuando arrancas, ¿por qué pierdes la flor?, etcétera. Esto es lo que lo decían los invernaderos judíos. Esta forma, si sobre ese mismo recinto, tú lo puedes plantar dos y tres veces. Y muchas veces os digo que pocas cosas compiten con esto. El vídeo creo que está a punto de acabar, si no, pues lo pasaré rápido. Bueno, una cosa que ahora aparece aquí es en Canadá, pero esto es simplemente el mundo de la inversión. Hay mucho, mucho especulador en el tema del azafrán y mucha gente que vende la idea, mucho, ¿eh? De mete el dinero, que verás, que yo te prometo. Obviamente creo que nadie en esta sala está pensando ni va a meter dinero en ningún negocio de esto, pero os digo que todo esto es la especulación y el tema del aceite. El azafrán siempre es un commodity que lo cogen como reclamo, ¿vale? Que es un producto reclamo. Pero yo lo que os diría, que creo que vendrá ahora la última idea, ¿vale? Es el tema de vuestro saber hacer, ir poco a poco y paso a paso. Entonces, yo antes, incluso antes que poner un invernadero, mi primer consejo sería poner un plástico. Nosotros eso nos fue muy bien, el poner un plástico sobre el suelo. Y eso principalmente, eso hay que hacerlo muy poquito a poco. Si tenéis una sala como esta, pues una décima parte, si queréis, le ponéis un plástico microperforado en el mes de junio y lo quitáis en la primera semana de octubre. Solo esa práctica os dará a conocer muy bien cómo se maneja el azafrán. Y además, luego lo notaréis, esa tira del espartillo donde la hayáis puesto, veréis qué le ocurre, porque le llaman, eso se hacía como termoterapia, o sea, es decir, una forma de, bueno, pues matar algo de los hongos que hay por ahí abajo y tal. Pero es que además lo que pasa es que espacia un poco la floración, es un poco, pero sí que la espacia, ¿vale? Entonces, en función de las condiciones de cada uno, del suelo, de si es más arenoso o no y tal, pues si colocáis el plástico, lo quitáis, es al cabo de 2 años, os digo yo que sabéis cuándo colocar un plástico si queréis espaciar un poquito. Es simplemente el plástico cualquiera normal, que es contraste contra UTV, pero tiene que estar microperforado. Esto es lo fundamental. Y a lo mejor aparecen un poco más de hierbas por debajo de lo habitual, pero en cuanto lo quitéis, le pasáis un rejón y ya está. Entonces, lo que os diría es que no estamos solos. O sea, que hay montones de países que están metiéndose en el azafrán con dinero. Y nosotros, bueno, vosotros principalmente como denominación de origen, que creo que es el sentido de esta jornada, ¿vale? Creo que tenéis la capacidad perfecta para... Tenéis que recuperar un montón de información que la tenéis, lo tenéis todo el know-how en la cabeza, y hay gente que lo que hace es, oye, voy a ponerlo en común, voy a recibir información, datos, los que me interesan, y a partir de ahí generaré mi modelo de negocio. Predecir la floración. Cualquiera de vosotros, todo el mundo, este año, que ha llovido, que ha hecho fresco, no sé cuándo. En cuanto ponéis un termómetro de máxima y mínima en el campo, en el suelo, y durante 3 años o 2 años, estáis cogiendo sobre 50 por 50, estáis cogiendo las flores, las apuntáis, luego veréis que es súper sencillo predecir, en función de la temperatura, la curva de floración. Todo eso yo no sé si a nivel de denominación de origen, no sé cómo estáis estructurados, pero procesar esa información luego es inteligente como para poder plantear el modelo de negocio. Aquí lo decía, pues claro que probamos con bulbos traídos de nosotros vale, pues bien, puedes coger y traerte bulbos de allí, si estás asociado, como te florecen a los siguientes 6 meses, pues te puede volver a cargar tu invernadero. Son bulbos que luego se aclimatan, estos bulbos del cono sur se aclimatan, en 2 años florecen como aquí. O sea, tú crees que los vas a tener para toda la vida liados, pero no, ellos se vuelven a la normalidad.
en definitiva, bueno, lo que os quería transmitir es eso, o sea, vosotros sabéis perfectamente cómo hacer azafrán. Yo os diría que la clave está en los bulbos. En los bulbos hay que manejarlos de manera que no tengan golpes, que sea predecible y que, sobre todo, que sea como cualquier cultivo normal. O sea, que tú compras semillas, sabes que vas a obtener, cuando lo pones, 4.000 kilos por hectárea o 7.000, los que sean. Pues aquí en el azafrán no nos puede pasar. Es que siempre pasa lo mismo, que siempre, al final, no hay una correlación entre lo que has comprado y lo que tú esperabas. Y todo siempre es por eso, porque no hay un mercado estabilizado de bulbos de azafrán. Yo creo que con estas ideas es lo fundamental de todo. Los voy a transmitir. Dejaré el vídeo por ahí si alguien quiere. Y ya está. Pues esto es. Gracias.